Estas son las imágenes y sonidos de un ataque armado que duró casi 2 horas en Rosario. El municipio de Rosario tiene aproximadamente 53.000 habitantes y está situado a 1 hora de Cajeme. La madrugada de este viernes, un fuerte ataque armado dejó como saldo 3 domicilios con impactos de bala, uno más incendiado, además de 3 vehículos. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia en el estado a través de un comunicado oficial. También informó que hasta la tarde de este viernes no se reportaron personas lesionadas y sin vida. Durante más de 2 horas, el sonido de las armas alertaron a los habitantes. En el Facebook oficial del Ayuntamiento de Rosario se publicó el siguiente texto. Por recomendaciones de Seguridad Pública y Protección Civil, se hace el exhorto a la población de permanecer en sus hogares hasta que se garantice el orden público. Al momento, no hay ningún reporte de daños a la población civil. Es un llamado a la prevención. Esto causó reacciones de manera inmediata en redes sociales. En los comentarios se leía inconformidad, incertidumbre y preocupación por parte de la ciudadanía. La Fiscalía informó que se abrirá una carpeta de investigación. Dulce Fajardo, Mega Noticias. Ma, ¿me verás aquí?